El Papa Francisco volvió a sorprender a todos con sus gestos. Aseguró que él no quería ser Papa y que le gusta vivir entre la gente. Lo hizo durante una audiencia pública en la que respondió preguntas de miles de niños de todo el mundo. Sappiamo che il lavoro di Papa è difficile, ma tu te la stai cavando bene. Así comenzó la audiencia en la que el Papa fue entrevistado por estudiantes de escuelas jesuíticas. Comenzó el acto diciéndole a los chicos que no les iba a leer el discurso protocolar porque era muy aburrido. Prefirió hablar con ellos y resumir el mensaje de 5 páginas en pocas palabras. Como parte del encuentro, muchos tuvieron el privilegio de entrevistarlo. Cuando le preguntaron si quería ser Papa, dijo que no. Explicó que si una persona desea serlo, es porque no se quiere a sí misma. También explicó por qué no vive en el departamento papal. Dijo que por su personalidad necesita estar entre la gente y bromeó diciendo que tiene un problema psiquiátrico.